Bienvenidos amigos a otro programa de Pintando con Talí, su colección de arte. Hoy vamos a hacer un paisaje náutico. Vamos a comenzar inmediatamente. Yo, por supuesto, con su lienzo, el que es montado sobre cartón, es muy fácil de conseguir este lienzo en todas las tiendas de arte. Estoy yo dibujando con el carboncillo la forma. Y también voy borrando las áreas que yo no necesito. Y como pueden ver, así sucesivamente vamos a limpiar el dibujo. A veces en el programa tengo yo lecciones de arte en dibujo, por supuesto, pero ya hemos comenzado el dibujo un poco. Cuando vean los programas en el futuro, verán diferentes tipos de programa. A veces un solo programa puede ser una lección de dibujo, ya que el programa es media hora de duración. Aquí, yo más o menos he captado el diseño que necesito. Okay. Entonces muy romántico los barcos en la bahía. Vamos a, por supuesto, fijar nuestro carboncillo con un fijador. Y veramos, vamos a ver qué tal. Y vamos a utilizar un pincel delgado. Mientras estamos mezclando la pintura, nuestro carboncillo se está fijando. Se está secando, mejor dicho. Vamos a sacar la línea que deseamos para tener una definición de la pintura, de lo que vamos a usar en la pintura. El horizonte, vamos a definirlo, vamos a definir las velas, el barco principal. Y también la plataforma. En donde las personas pueden caminar para montarse en sus en el barco, en los barcos.
Okay. Vamos a usar un poco de un burnt sienna. Tierra natural quemada, se llama este color. Estas son todas las líneas necesarias que vamos a necesitar para nuestros barcos. Y luego vamos a llenar de color la pintura. Rápidamente, porque tenemos nada más media hora para lograr esto. Estoy viendo mi modelo. Okay. Está de aquí atrás. Tenemos la oscuridad sucediendo por aquí. Ok, todas las oscuridades van a suceder en este momento. Ok. Ok. Básicamente ese es el dibujo que ustedes necesitan. Y ahora viene el color. The world is a carousel of color. Okay. Clave. Un color clave. Y ese color clave es fucsia. El color clave es fucsia. O mejor dicho, fucsia. El color clave es fucsia. El color clave. El color clave es fucsia. Fly me to the moon. Okay. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Okay. Tengo que relajarme realmente para poder pintar, o si no, no voy a poder pintar. Nervioso, no puedo. Tiene que entrar en anaranjado así aquí. Okay. Ya va a comenzar el caos. El caos va a comenzar. Muy importante que tengas control sobre este caos. Luego va a venir el blanco. Luego los blancos van a solucionar muchas cosas para ti. Ok. Yo, este es acrílico diluido con alcohol que estoy usando para lograr este. Y vamos, por supuesto, a conseguir el azul necesario para el agua. Muy importante el azul necesario para el agua. Y el azul tiene que tener un poco de violeta. Sí, señor. Tenemos que tener un poco de violeta en ese azul para el agua. Entonces estamos mezclando un poco de azul con rojo para lograr violeta. Es muy importante tener el horizonte sucediendo. Ahora, cuando se está pintando, la pintura se permite toda la fantasía necesaria. Está bien, la pintura es así, la pintura es maravillosa, la pintura es para uno relajarse, claro, como estamos haciendo un programa rapidísimo, es un poco difícil. A relajarse, porque estamos compitiendo con el reloj.
Pero ustedes en su casa pueden practicar y disfrutar muchísimo el arte de la pintura. Ahora, por supuesto, ok, ese violeta cambia un poco. Va a cambiar un poco. Va a cambiar un poco entre unos colores así un poco verde. Violeta y después verde. Después verde. Ok. Y azul, 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 azul. Ahora, estoy usando algunos de los colores diluidos en alcohol y también estoy usando la pasta que sale del tubo, el color pastoso del tubo, con un poco de agua. Vamos a lograr el color que necesitamos para esa veleta principal, para el palco principal que tenemos. Es un tipo de púrpura un poco. Quiero un poquito de púrpura, porque, y más rosado de eso, un poco más rosado. Un poco más púrpura, rosado, porque va a ser pintado de blanco al final. Va a ser pintado de blanco. Y el que queda atrás, el que queda detrás, es un color verde, un poco verde, es un verde, ¿cómo se llama? Este verde puede ser verde turquesa quemado, puede ser. Se logra con un cierto verde que se llama phthalo green. Okay, tenemos esa veleta un poco verde atrás y luego después del verde, como el complemento de verde es rojo, como complemento de verde es rojo, la veleta por detrás, sí, un poco quemada, un rojo un poco quemado, un poco quemado, un rojo. Para ver. Ok. Hay que usar los dientes. A veces hay que usar los dientes. Ok. Entonces este es un rojo. Sí, ese es el rojo que más. Quiero más ese rojo. Ajá. Ese es el rojo que quiero. Ahora. Todo se pierde por detrás. Todo es oscuro aquí. Se pierde. Se pierde. Se va perdiendo. Se va perdiendo. Se va perdiendo. Se va perdiendo y formando agua. Estructura de agua. Estructura de agua. La brocha, uno le da un brochazo, dos brochazos, tres brochazos y ya, ya no tienes más. Hay que buscar más de su paleta. Pero así vamos logrando. Vamos logrando la textura del agua. La textura física. La pintura es una imitación de gases y luces. Luz sobre gases y sólidos. Muy científico. Reflejo, 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 reflejo. Muy importante. Reflejo de estos barcos. Vamos a entrar con la plataforma donde la gente camina. Okay. Va muy bien. Y por supuesto. Va muy bien.
Y los super blancos todavía no entran en la pintura. Todavía no han entrado los super blancos. Los super blancos son los últimos detalles de blanco. Así los llamo yo. Con esto estoy haciendo un poco de estructura. Claro oscuro es lo que estoy logrando. Claro oscuro, sí. Okay. Ese barquito no se me va a escapar. Ese barquito es un poco anaranjado. Esta brocha está muy sucia de marrón y colores oscuros. No lo quiero. Vamos a buscar una brocha que no está tan sucia de colores oscuros. Okay. It's impossible. Okay. Como eso lo tengo un poco casi el color, creo que va a servir. Ahora necesito, okay. Necesito amarillo en su forma más máxima. Okay. Vamos a arreglar un poco lo que es cielo, el entender lo que es cielo. Vamos a entender cielo. Vamos a entender un poco más el cielo con un poco de anaranjado. Un poco del amarillo para darme ese anaranjado. Un poco aquí. Existe un sol, pero okay, y allá arriba, algo de clouds. De nubes. Okay, un poco de amarillo. Amarillo. Y luego ese misterioso naranja. Okay. Dándonos lo que deseamos. Okay. Y cuando la brocha está sucia de un color negro y tal, y necesitas que sea un color blanco, hay que limpiarla. Porque quiero lograr lo que es el sol, y luego el sol es necesario. Es un sol con atmósfera así de smoggy. No sé. I don't know. Perfecto. Es lo que quiero. Y
más amarillo entrando, más amarillo entrando, 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 más amarillo, más amarillo. Estoy con una brocha que no es suficiente gorda para lo que quiero lograr. Pero se necesita absolutamente mucho talento para hacer este tipo de programa. Ok, y ese balco es blanco, balco blanquito que existe acá. Las veletas de ese balco son así un poco blancas. Okay, un poco blancas son las veletas de ese barco. Aquí necesito mezclar un poco para lograr la atmósfera detrás. Okay. Muy bien. Muy bien. Y insisto. Sí, insisto en un color, en una profundidad de rojo ahí abajo. Cuestiones de mezclar, de lograr. Mezcla blanco con estas velas, blanco, ajá, muy bien, muy bien, muy bien logrado con esa vela ahí. Sí. Blanco, llevo un poco de eso. Aquí los blancos super blancos. Okay. 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 Es difícil tener un pulso. Ahora estamos entrando en la mejor parte de la pintura, donde se pueden lograr los colores que uno necesita. Ya la base se ha construido aquí. Okay. Y ya va, ya va, ya va. Un momento, un momento. Okay. Huh. Okay. Now wait a minute. Ya va. This has to be. Esto tiene que ser un poco de más amarillo. De verdad no es así. Y luego super blanco.
Okay, ya no voy a, no voy a, no voy a ya luchar más con eso. Lo que quiero son los supernegros ahora. Definir con los supernegros y me tengo que ir y filmar. Y irme. Oh, cuando eso sucede. Oh. Okay, ya me voy. Me tengo que ir. Tali. Bueno, ya hemos logrado otra pintura y ya va un momento acá. Ok. Esto es más difícil que matar un burro a pellizcos. Amigos, me tengo que ir. Tenemos una pintura náutica, una idea muy fácil si tienen todo el tiempo del mundo. Porque en el futuro me pueden buscar, porque solamente va a existir la cámara, el lienzo y todos ustedes, amigos allá, televidentes. Si desean una copia en VHS del programa que acaban de ver o un libreto de instrucción del pintor Tully, el costo es $19.95 a la siguiente dirección y por favor especifiquen la pintura que vieron. Gracias a Utrecht, fabricantes de pintura artística desde hace 40 años y de pintura acrílica desde 1957. Bienvenidos amigos a otro programa de Pintando con Talí, su colección de arte. Hoy vamos a hacer un tucán, uno de esos tucanes venezolanos que yo siempre he admirado muchísimo. Hoy, bueno, como pueden ver, tenemos el dibujo ya comenzado un poco. Esto es su carboncillo sobre lienzo que está montado sobre cartón. Este lienzo es el lienzo comercial que ustedes pueden conseguir
en las tiendas muy fácilmente. También el lienzo se puede borrar con su goma, o si usted desea borrar una área completamente, se borra maravillosamente con un trapo de algodón. Y así sucesivamente, ustedes hacen el diseño que ustedes desean lograr. No hay nada como carboncillo. Yo digo que uno viene de cenizas y a cenizas uno regresa. Pues fíjese cómo cenizas puede ser tan fácil de crear cosas con estas cenizas. Y eso es lo que yo quiero lograr en este momento, para tener la línea básica de mi tucán. Quiero, por supuesto, ver aquí el ejemplo que tengo, y tenemos otra línea del pico. Vamos a definir eso para saber cómo va. A mí me gusta hacer los tucanes fiel a la especie que ellos son. Me gusta captar eso en la pintura. Y aquí parece que tenemos, yo no sé cuál especie es exactamente este tucán, pero los tucanes, esta especie se consigue en la mayoría de la Amazonas, en gran parte. Qué maravillosos son estos animales. Yo realmente siempre los he admirado muchísimo. En Caracas, cuando yo iba a Parque del Este, en ese lugar hay muchos animales, fauna de las Amazonas. Y he disfrutado muchísimo viendo, contemplando estas criaturas. Estoy con mi carboncillo, logrando líneas, y pronto vamos, por supuesto, fijar el carboncillo. Maravilloso. Entonces fijamos el carboncillo. Y lo que voy a hacer es tomar un azul muy oscuro, el ultramarino. El ultramarino. Y vamos a tomar también un marrón, el marrón burnt sienna. Para lograr un color bien oscuro, casi negro. El marrón y el azul logran un color negro muy bueno. Y eso me va a ayudar con estos tallos de bambú. Me va a ayudar muchísimo lograr estos tallos de bambú, en donde se posa, en un bosque, nuestro amigo tucán. Okay. Y uno que queda por detrás del tucán. Okay.
Okay, tenemos ahí sus colores. Vamos a buscar un rojo para luego mezclar con ese azul para lograr el color del cuerpo, el que es en mayoría muy oscuro. A veces tiene un tono un poco púrpura o morado muy, muy profundo. El plumaje, yo los he observado y los he, me entusiasmé mucho viéndolos y me gustaron. Y el, cuando el sol le da al plumaje, le da reflejos que son un poco púrpura o ciruela. Y eso estoy tratando de lograr aquí. En el plumaje. Quiero lograr eso. Su plumaje y también en el resto de la cabeza. Ajá, okay. Aquí eso ayuda mucho. Okay. El hombro. Y un poco de textura. Con la pintura para captar un poco el lenguaje de esas plumas. Vamos a continuar con la atmósfera que queda por detrás. O sea, el ambiente donde se encuentra este tucán. Ok. Y quiero usar una brocha grande. Y sé que, bueno, siempre a mí me gusta fucsia. Fuchsia, fuchsia, fuchsia. A mí me encanta fuchsia. Okay. Yo tengo muchos años pintando. Y mientras más pinto, más me doy cuenta que es una aventura que nunca termina. Y es muy buena la terapia. Tengo estudiantes que disfrutan mucho aquí en los Estados Unidos, donde vivo, porque este programa le viene a usted desde Ohio, donde estoy viviendo. Bueno, tengo ya viviendo varios años aquí en Ohio. Y mis alumnos le
les gusta mucho la terapia que le brinda la pintura. Y nunca hay varias que nunca pierden su clase. Les gusta mucho su clase, recibir su clase de pintura. Muy importante para ella. Y eso es bueno. Quiero usar un poco más de verde aquí abajo. Y un poco de amarillo. Luego, el blanco nos va a ayudar mucho en cuanto a lograr colores más intensos. En este caso, ya va. En este caso, un poco de rojo, fucsia. Y amarillo. Es para lograr la atmósfera de atrás. Tener un poco de verdes sucediendo. Okay. Ahora necesitamos un verde bastante profundo para las hojas. Para estas hojas. Para captar esas hojas. Y captar esa forma de jungla que existe, que está sucediendo. Muy importante. Okay. Muy importante. Vamos a continuar con el blanco del pecho. Vamos a hacer que ese pecho sea un poco violeta. Es muy importante que sea un poco violeta el pecho. Muy importante. Entonces más rosa en ese pecho. Yo antes cuando comencé a hacer este programa, trataba de explicar cuánto estamos usando de esto, de lo otro, pero yo estoy en el medio de lo que es caótico, lo que no hay control. Esta pintura no se hace sola, esta pintura se tiene que hacer.
tienes que manejarla, tienes que dominarla. Entonces, como eso ya ocupa, como eso ya en sí ocupa mi tiempo, no puedo hacer el programa de otra manera. Entonces, las personas han disfrutado el programa mientras yo voy pintando y conversando, porque hasta ese punto es donde lo pude llevar. Tiene un color muy bonito en el pico. Muy bonito el pico, es un color maroon. Okay. Y tiene amarillo ese pico y tiene azul. Okay. Tiene un azul. Yes, tiene este azul. Tiene un azul por aquí. Un azul aquí en el área. En esta área. Ok. Y lo demás viene siendo amarillo. Viene siendo un amarillo. Un amarillo que no está sucediendo verde. Vamos a meterle un poquito de anaranjado para tener ese color que necesitamos. Okay. Okay. Y regresaremos a buscar un negro para el ojo. Un color negro, ¿ya? Bueno, se puede usar el color negro en sí. Es un problema cuando uno está enamorado de una brocha, porque la brocha de repente está en el color negro. La brocha de repente está en el color negro y uno quiere que esté en el color amarillo y después de repente tienes que estar lavándolo. Y ya va. ¿Dónde estamos? ¿Qué voy a hacer? Ya va. Llenar por aquí. Llenar por acá. Ajá. Necesitamos profundidad de... No, ya va. Primero vamos a lograr un rojo necesario antes de volvernos loco aquí. Hay un rojo necesario, importante.
Aquí viene. Ellos tienen un rojo aquí. Un plumaje rojo. Quedó muy bien. Y vamos a continuar con la profundidad de púrpura en el cuerpo. Ahora nos vino esa profundidad que necesitamos. Porque ya nos está ayudando la primera pintura que hemos colocado en esta área y mientras no lo estoy usando con mucha agua, porque esto es acrílico y esto se usa con agua. Podemos lograr el efecto deseado. Ok. Y por aquí, por la cabecita, por esa cabecita, vamos a definir la línea y en el ojito también. Yep. Okay. Okay. Vamos a buscar una brocha que no está sucia. ¿Cuál será? Esta por acá. Y un poco de blanco vamos a necesitar. Porque vamos a las patas. Es necesario meter esas patas. Antes de irme, quiero meterle esas patas. Esas paticas. Wow. Okay. ¿A dónde llegaron las pezuñas? Okay. Las patas. Alrededor de esas patas hay que lograr los colores. Mira, fíjense. Aquí estoy logrando los colores. Y luego un poquito de marroncito oscuro. Ya, eso era muy oscuro. Más claro. Ajá. Para destacar las uñas ahí y acá. Ok. Ahora ese amarillo. Unos amarillos nos va a quedar muy bien por sucediéndonos en estos lugares estratégicos. Ok. Ahora estas luces amarillas nos va a dar tonos, nos va a dar atmósfera, nos va a dar un poquito de magia. Ok. Más luces amarillas. Se me acabó el amarillo maravilloso y tengo que meter más. Ok. Oh. Ok. Amarillos. Y ya me tengo que ir. Un puntico de luz en esos ojitos de contrabando.
Oh, wait, 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 wait. Oh, okay, luz. Luz, luz, luz. Una luz. Un poco de luz con un pincel sucio. Oh. Okay. Ya me tengo que ir. Ya no puedo estar aquí más. I gotta go. Tengo que firmar. T-A-L-I. Tali. Y estructura en el bambú un poco. Gracias por acompañarme y no se olviden de acompañarme en el próximo programa. Se despide su amigo Tali. Si desean una copia en VHS del programa que acaban de ver o un libreto de instrucción del pintor Tali, el costo es $19.95 a la siguiente dirección y por favor especifiquen la pintura que vieron. Gracias a UTREC, fabricantes de pintura artística desde hace 40 años y de pintura acrílica desde 1957.